Remate del chico Dunky, un muy buen proyecto de jugador. Ahí está el gol de Dunky, una gran jugada de Kessler, lo que se dice en fútbol, ¿no? El desborde con la punta derecha, el centro de atrás para la entrada, pateó al arco Kessler, y bueno, se quedó. El delantero estaba para él. Lo vemos de abajo, Núñez. Por el medio balón, el 11 Diego, por abajo de Rosso, 1-1. 38 minutos de tiempo se fueron al descanso. ¿Qué le dijo Reinaldo Volker? Bueno, que salgamos a presionar en todos los sectores. Fácilmente a ganar 3-1, pero tiene un gol que viene, ¿eh? Lo vamos a ver de abajo, tranquilito, porque esos goles que no se ven todos los días, ¿no? Fíjate esa jugada. ¿Vos? ¿Vos? La vemos de nuevo. Director, vale la pena. La espalda es de Barraza, ahí atrás aparece Dunky, la levanta con la izquierda. Hace otra vez jueguito. Rosso se viene desesperado, se tira de arquero. La aleja. De zurda para arriba, le alcanza el manotazo. El hombre que está en la línea no se hace. Dice, si le pongo el manotazo me echan. Van cuatro. Y bueno, vamos a saltar como podamos. La manito no queda. Pero la mente también tiene algunas cosas positivas. Donde la baja Molina, fíjate vos, le gana en el salto a su marcador la pelota que va al centro del área y como buen goleador, Diego Dunky solamente tiene que tocarla de aire, de primera, para decretar el 1-0 a favor de Sportivo sobre 34 minutos de la segunda parte. Se viene Marito, por punta izquierda metió el centro, está Dunky para el empate, ¡gol! 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 Deportivo Diego Dunky. La pinta para el Pacha que va desbordando por la izquierda. Ya José Juárez igual metieron gol. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Diego Dunky, surgió Juárez en la marca del Pacha Molina, ahora sí Rodríguez 3, 2, 1, Dunky, ¡gol! 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 Que a veces llegamos cuando tratamos de convertirnos y bueno, yo creo que no podemos dar tanta ventaja como vimos hoy, ¿eh? Se viene a toda velocidad Marito Schiavi, es buena esta, sigue Schiavi, no lo pueden detener, el centro de Schiavi, está el empate, gol. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Norte, cuando no, infaltable a la hora de gritar y de festejar, Diego Dunky, para un minuto después del gol de Quilmes, igualar el juego, extraordinaria jugada de Mario Schiavi. Dieguito Valiente, gran jugada individual que Bocha le puso a Varela, hasta el segundo, libera, Dunky gol, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Deportivo Norte!
otra vez el cazador, el pescador del área, Diego Dunqui nuevamente. Simplemente tuvo que empujarla porque ahí están los goleadores para dar la última estocada. Gracias fútbol por este partido, por este clásico. En 3 minutos 3 goles. Ahora sobre 18, Diego Dunqui pone Sportivo Norte 2, Quilmes 1. Varela, gran jugada y ganaron los de Izaurralde. Viene el centro, Dunqui, gol. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Sportivo! Sobre 44-30 del primer tiempo, Diego Dunqui en el tercero en su cosecha particular. Una tripleta, un hat-trick de Diego Dunqui para comenzar a sentenciar la historia en una jugada memorable, en una jugada para coleccionar, para grabar y guardar, por la concepción previa de esta definición de Diego Dunqui, que apareciendo por el primer palo pone el partido 4 para Sportivo, 2 para Quilmes. Esto es increíble, ¿no? Y creo que podemos seguir altamente el partido. Yo creo que fue un muy buen espectáculo para la gente que vino, que lo disfruta de esa forma, ¿no? Espectacular. Bueno, la gente final de un partido definitivamente espectacular, que difícilmente uno puede olvidar en muchos años, porque fue un primer tiempo de alto vuelo, con una muy importante cantidad de goles, atractivo, de ida y vuelta, con alternativas cambiantes, donde Sportivo fue más. Y por eso, de este modo, festeja esta gente.